Responsabilidad, al dinero, anótame esto, al dinero ama a la gente autorresponsable. El dinero ama a la gente autorresponsable. El dinero no se va a las víctimas. No hay ninguna, anótame este nudo de poder. No hay ninguna víctima que sea rica. No hay ninguna víctima que sea rica. Entonces, esto es un llamado a cambiar todo nuestro sistema de pensamiento, cómo nos habíamos manejado. Y aquí lo más importante que ustedes tienen que desarrollar, chicos, de verdad se los digo, de todo a lo que deben de aspirar a desarrollar para sacar un negocio digital adelante, millonario, cambiar sus finanzas, protegerse a ustedes y a su familia a nivel económico, tienen que desarrollar fortaleza mental. Fortaleza mental es el antídoto y es la cosa que va realmente a apoyarlos a que puedan ser consistentes con todo lo que les enseña Spencer, a que tengan el coraje de decir sí, ahorita que viene una gran oportunidad. Gran oportunidad. O sea, entonces es que es esa fuerza, y aquí yo puse. Muy pocas personas pueden ejecutar y sostenerlo. Para mí la consistencia, el carácter es clave. Entonces les voy a hablar de cuáles son las claves, cuáles son, digamos, los fundamentos de una mente fuerte para que la aspire. Número uno, coraje. Coraje. Anótenmelo, por favor, coraje. ¿En qué? ¿En qué tenemos que tener coraje? Ten el coraje de empezar. Ten el coraje de empezar. Ten el coraje de desestancar tu negocio, si lo tienes desestancado. Ten el coraje de estar incómodo. Ten el coraje de ponerte en lugares donde tú no eres el mejor. Ten el coraje de entrar a programas que te desafíen. Ten el coraje de poner dinero sobre la mesa para tu aprendizaje. No por nadie más, para ti, en tu cerebro. Ten el coraje de confiar en ti. Ten el coraje de alzar tu voz. Ten el coraje de vender. Ten el coraje de marketear. Ten el coraje de aprender. Ten el coraje de autorresponsabilizarte. Ese es el símbolo número uno, es el coraje. El coraje, ese es número uno. Número dos, necesitas desarrollar tu tolerancia al riesgo. Tiene que ser cada vez mayor. Tienen que desarrollar y estar cómodos con el riesgo. El prerequisito número uno para ser millonario y para ser millonaria es tener una buena tolerancia al riesgo. La gran mayoría quiere ser millonario, pero quiere estar cómodo. No existe. No existe. Quiere ser millonario, pero quiere estar seguro. No existe. No existe ser millonario si ustedes no desarrollan su capacidad de tolerar el riesgo. ¿Y en quién va a ser este riesgo? En ti. En ti. Cuando somos llamados a inscribirnos, a emprender, a hacer algo nuevo, el riesgo que tenemos es, ¿y qué tal que no funciona? ¿Y qué tal que yo no puedo? ¿Y qué tal? Ah, bueno, vas a tener que tener, llevar coraje a tolerar este riesgo. Porque es un prerequisito. Nadie lo puede pasar por ti. Lo tienes que caminar. Es un prerequisito. Aquí, riesgo es un prerequisito para el éxito. Número tres. Necesitas valorar más el aprendizaje que el dinero. Anótalo, por favor. Necesitas valorar más el aprendizaje que el dinero. Un grave error que veo en la gente que está estancada, que no parece que la vida cambia para ellos, que llevan mucho tiempo tratando de salir adelante, y les digo, bueno, ¿y qué estás haciendo? No, pues estoy viendo videos de YouTube, estoy comprando libros, me inscribí a este reto gratuito, ok, ¿y a qué entraste, pues? ¿Dónde estás? No. Es que no me inscribí y ya, ¿no? Porque siempre me dicen, no me inscribí porque no estaba muy caro. Estaba muy caro, no tenía dinero. Ahí les voy a decir una filosofía, un principio de vida que a mí me lo cambió todo. Cuando yo, porque a mí también me tocó, chicos, les digo que tengo una relación íntima con todo esto que les estoy diciendo. Cuando yo estaba sentada en mi casa, la primera vez que alguien me hizo una invitación a algún programa, seminario y tal, dejé pasar la oportunidad. Por eso, porque yo no tenía dinero. Yo estaba vomitando en ese momento, porque yo tenía bulimia, acuérdense. Entonces yo, y en mi mente, la historia que mi cerebro me arrojó fue, está muy caro, no tengo dinero, etcétera, y tal. Y cuando empiezo a autorresponsabilizarme, empiezo a escuchar a Jim Rohn, y un principio que cambió mi vida fue cuando le digo a Jim, no, es que está muy caro, no tengo dinero, y me dice, ahora las cosas no están muy caras, a ti no te alcanza. ¡Wow! ¡Qué principio tan valioso! Yo así, ¡wow! La vida no es cara, es más bien, a mí no me alcanza. ¡Qué diferente manera de pensar, ¿verdad? Porque normalmente, entonces, si él está muy caro, implica que somos víctimas de una circunstancia. Versus el, ok, esto es, ¿no? Lo que se requiere, la inversión que se tiene que hacer, porque en esta vida nada es gratis. Nada es gratis, es un principio universal para dar, para recibir tienes que dar, normal, es lo natural. Entonces, ok, lo que yo tengo que dar para recibir en este caso es tanto dinero, perfecto. Entonces en mi mente empecé a decir, ok, ¿cómo consigo el dinero? Me quité la historia de no tengo el dinero, es que está muy caro. Me quité esa historia y empecé a tener el coraje de decir, ok, tengo que ser una mujer, no de excusas, de recursos, y no tengo el dinero, perfecto, ¿cómo lo consigo? ¿Qué hago? ¿A quién le pido? Chicos, yo no tenía los recursos.
para entrar a mi primer programa, ni para inscribirme con Tony Robbins, ni para hacer nada de lo que he hecho. No tenía el dinero, tenía cero. Acuérdense, yo vomitaba 11 veces al día. 11. Si tú no estás vomitando 11 veces al día la comida, estás por mucho más adelante que yo. Tú estás empezando en primer piso, yo empecé en el sótano menos 500. Entonces hay que aspirar a ser personas de recursos. Si no tengo el dinero, no quiero, chicos, se los digo con todo el amor del mundo, nunca quiero que vuelvan en sus mentes a comprarse el no tengo dinero y está muy caro. No vivan así. Es una manera muy difícil de vivir. Más bien aspiren, cuando ustedes obviamente analicen bien, claro, en dónde van a invertir, cuál es la oportunidad, y entonces puedan tomar una decisión informada, porque se trata de que toman una decisión informada. Pero una vez que ven una oportunidad y su cerebro dice, sí, esta habilidad la necesito, sí la necesito, esta habilidad la necesito, güey, sí tengo que aprender, esto sí lo necesito, una vez que ya se dieron cuenta qué es lo que necesitan para cerrar la brecha entre dónde están y dónde quieren estar, entonces en ese momento viene el ¿qué tengo que hacer para entrar? ¿Qué tengo que hacer? No tengo dinero, no está muy caro, a mí no me alcanza. ¿Qué tengo que hacer para dejar de pensar que no me alcanzan las cosas? ¿Saben yo qué hice, chicos? A mí, yo me harté, ¿eh? Yo me harté de no tener dinero. Yo me harté de estar con él. ¿Quién me presta? Mamá, ¿me prestas dinero? ¿Quién? Lo meto a 12 meses, era la reina de los 12 meses. ¿Me harté? Yo, chicos, yo no sé dónde estén ustedes a nivel financiero, pero si están aquí, quieren más. Pero para querer más tenemos que estar hartos. El hartazgo es muy valioso. Eso es una sensación muy valiosa. Estar hartos de decir está muy caro. Harto de decir no me alcanza. Harto de decir no puedo tomar esta oportunidad que quiero tomar porque no tengo dinero. Yo me rehusé a vivir así, chicos. Yo me rehusé a vivir una vida así porque yo no quería sobrevivir en la vida. Yo quería prosperar. Mi llamado aquí para ustedes es aspiren a prosperar. No aspires a gastar menos. Aspira a ganar más. Fíjate la filosofía tan diferente de vida. En principios, en valores. Entonces, pero todo el mundo, ¿cómo piensa normalmente? Ay, ¿dónde está el descuento? ¿Dónde puedo pagar menos? ¿Dónde me ahorro 3 pesos? ¿Dónde no sé qué? Yo dije, yo no quiero vivir así. Yo no quiero estar ahorrando. Yo quiero poder pagar lo que me dé la gana. Y este principio salvó mi vida y te lo comparto. Es no busques pagar menos. Aspira a ganar más. Es un gran sistema, o sea, un sistema de pensamiento muy diferente. Así piensan los millonarios. Y así tienes que empezar a pensar, tienes que empezar a refinar tu pensamiento, a refinar tu criterio, a refinar qué estás haciendo con tu dinero. ¿Lo estás invirtiendo, lo estás gastando? Y si lo estás invirtiendo, ¿dónde lo estás invirtiendo? Porque incluso las inversiones tienen orden de prioridad. Lo primero es tu cerebro, no Bitcoin. Lo primero es tu cerebro, no bienes raíces. Lo primero es tu cerebro, número uno. Que otro es un error que veo fatal, metiendo el dinero en Bitcoin y esto y el otro. ¿Y cuánto inviertes en tu autoeducación? No, pues leí un libro. No, es muy insuficiente. Porque adivinen qué, chicos, tu competencia sí está pagando muchos cientos de miles de dólares en su educación. Y si tú no te preparas con los mejores, la competencia te va a comer. La competencia te va a comer. Y la verdad, les voy a hablar, yo siempre les hablo con la verdad, chicos. El mercado, los infoproductos y en general, el mercado, hacer dinero es difícil. O sea, sí es difícil, sí hay mercados competitivos. Y si tú quieres dominar y no competir, tienes que estar en los cuartos correctos y tienes que hacer lo que el 99% no hace. ¿Qué no hace el 99%? No invierte en su cerebro. ¿Por qué? Porque no alcanzan a ver el valor. No lo alcanzan a ver. Entonces por eso aquí les puse, chicos, valoren más el aprendizaje que el dinero, valoren más la proximidad que el dinero, valoren más sus valores, su coraje, el estar en acción que el dinero. El dinero lo aprendes a generar. Que si 10 mil dólares, 20 mil, yo he dado todas los miles de dólares que ustedes que quieran y me ha retornado infinitamente en muchos millones de dólares, porque mi cerebro es el activo más valioso, tu cerebro es el activo más valioso. Siguiente. Al principio no aspires a tener balance, aspira a tener resultados. Al principio, para sacar un negocio adelante, no existe el balance, chicos. ¿Por qué? Porque al principio tienes que compensar con números lo que te falta en habilidad. Al principio son parte de ese, ya hay que pagar el precio de ser principiante y no tenemos que tener miedo. ¿Ok? Eso es, para mí eso es importante. Y número, ya para empezar a cerrar y concluir, aquí aspiren a ser disciplinados y no motivados. Aspira a ser gente disciplinada versus gente motivada.